Belisario Domínguez fue asesinado por Victoriano Huerta. El crimen ocurrió en Coyoacán. Aureliano Urrutia cortó la lengua al cadáver. La envió como trofeo a su compadre el presidente. Belisario Domínguez había acusado a Huerta de traidor y asesino, de sembrar cadáveres en todo el territorio nacional, de exterminar opositores. El senador chiapaneco llamaba a deponer al usurpador. Belisario Domínguez paga así con la vida las consecuencias de su arrojo. En Noticias 2010, José Cárdenas. 20.